Între carieră și viață, el alege cariera, ea alege viața, dar nu alături de el. Cum poate fi distrusă o căsnicie de 20 de ani din motive profesionale? Află ce înseamnă o lovitură sub centură în viața unei familii mexicane. O poveste cu și despre viață la Alfa TV. Sinteza. Acest program poate fi vizionat de minori în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul părinților sau împreună cu părinții ori familia. Golpe bajo y traicionero. Cambias por dinero el corazón, desprecias lo que es un amor sincero, pues te gusta lo barato y la ocasión. Prepotencia y despotismo son tu escudo, son tu credo el cinismo y lo vulgar. Golpe bajo y traicionero, que le pagas con desprecio un amor sincero y a este corazón. ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¿Es una broma o qué? No sé. ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Qué es esto? Es lo que yo digo. Pues no sé, no sé. Yo tenía el cassette. Estaba en casa de Leonardo. Estaba con mis... Pues mira. ¿Qué fue lo que pasó? Este cassette tenía una etiqueta que decía Gina al desnudo. Por favor, Rodrigo. No entiendo nada. Yo tampoco. ¿Entonces? Pues estaba en casa de Leonardo con mis hijos, estaban viendo cassettes. Vi unas películas con ellos, pero yo tenía este video. En mi chamarra, en la bolsa, en el lado izquierdo, aquí. Me acuerdo perfectamente bien. ¿Pero dónde quedó el cassette? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo puedes no estar sé. Distraído? Nunca sabes dónde tienes la cabeza, Rodrigo. Mi amor, discúlpame. Yo tenía el cassette aquí. Me aseguré antes de irme que estaba en mi bolsa. Pero no está, no está. ¿Dónde lo dejaste? Lo tienen ellos. Seguramente lo tienen ellos. Voy a la casa a buscar. ¿Y qué vamos a hacer con los Baruras? ¿Cómo te vas a ir a buscar? Mi amor, te puedes calmar, por favor. Todo va a salir bien. ¿Cómo quieres que me calme? ¡Cálmate! Por amor, ¡cálmate! Todo va a salir bien. Mira, vamos a enfrentar esto juntos. ¿Eh? Yo me arriesgo. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Bueno, a Sebastián. ¿Qué pasó? Sí, señor, ya no puedo retener más a mis compañeros. Tengo que llevarme a la señora Silvana de inmediato. Pero no se preocupe, ya arreglé todo para que ellos no sospechen. Bien. Bien. Gracias, Sebastián. Sí, Sebastián. Sí, claro. Claro, sí, ya baja. Está. ¿Qué pasa, Sebastián? Cálmate, todo va a salir bien. Mira, voy a encontrar ese cassette. Y te aviso, ¿de acuerdo? También estaba en casa de Leonardo. Yo voy a buscar allí también. No puede pasar de esta noche, no puede ser. No, claro que no. Pase lo que pase, encuéntrenlo, no encuentre ese bendito cassette. Vas a dejar a Leonardo, porque ya basta de chantajes. ¿Sabes que eso no puede ser? Yo no puedo arriesgar a mi hija. Pero tampoco te puedes dejar destruir como lo estás haciendo. Mira, hoy, pase lo que pase, lo vas a dejar. Ya no quiero que sigas atada a ese tipo. Sin el cassette, yo no voy a dar un paso en falso. Se trata de mi hija, Rodrigo. Van a dejarla esta noche hospitalizada para ver cómo evoluciona. Laura. Se fue a la casa, señor. Mire, Claudia, si se presenta algún problema, me llama de inmediato. Ese es el número de mi celular. Hábleme a mí. Como se habrá dado cuenta, sus padres están demasiado ocupados para atenderla. Sí, señor, claro. Ay, señor, por favor no se vaya. ¿Me espera tantito? Voy a avisarle a la enfermera para que ponga bien esta... Está bien, pase. Bye. Mira.
De aquí nos vamos a la casa. Silvana tiene que convencer a Florencia. ¿Cree que lo logre? Tiene que hacerlo. Quiero que César se ha llevado a su país y se ha encerrado allá para que no regrese nunca más. Tu hija, tu hija, y tú, y yo, y nuestro amor, ¿qué? Ponte en mi lugar. ¿Cómo corres que no te avisan que Laurita está enferma, eh? Yo no puedo exponer a Gina. Además, ¿por qué eres tan distraído? ¿Dónde tienes la cabeza? Entiende, yo temo por ti. Leonardo es capaz de cualquier cosa, de violarte o matarte. Solamente por ser. ¿Qué crees, que soy manca o qué? ¿No me puedo defender? Mira, ¿sabes qué? Ya estoy harto de verte a escondidas. ¡Estoy harto! Mi amor, Silvana. Estamos nerviosos, pero... perdóname. Tengo que entenderte. Es tu hija. Es tu hija. Yo también, perdóname. Estoy muy alterada. Pero no puedo comprender que no tienes el cassette aquí. Que ya no aguanto más esta situación, ¿entiendes? Tienes razón. No podemos tenerle miedo a Leonardo. Pero no es el momento de enfrentarlo. Solo vamos a poder hacerlo con el cassette, mamá. Voy a encontrarlo. Te juro que hoy mismo voy a tenerlo en mis manos. Eso espero, Rodrigo. Pati, ¿ha hablado alguien? Nadie, señora. ¿Usted sabe dónde están las películas que estuvieron viendo los niños ayer? Ah, vino la señorita, la señora Irene, y se las llevó todas cuando vino a buscar al niño. Señora, señora, ¿se siente usted bien? Sí, sí, gracias. Prepárame un té, por favor. Sí, señora. Rodrigo, soy yo. ¿Qué pasó, mi amor? Creo que Leonardo no sospecha nada. Todavía no se ha dado cuenta de que encontraste el cassette. Pero Irene se llevó las películas cuando vino a buscar a tu hijo. Entonces todo está bajo control. Estoy llegando a la casa. Ahí tiene que estar. Pero me avisas, por favor. Yo también, amor. Qué mala suerte, Dios mío. ¿Me hablaba, señora? No, 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 no. Gracias. De nada. Señora, su mamá y la señora Florencia la esperan en su recámara. Gracias. Florencia, tienes que hacerlo por ti y por la niña. Ya no te eches para atrás, linda. Es que no sé si sea capaz, Eugenia. Pero es que... claro, claro que eres capaz. No, lo que pasa es... Hola. ¿Qué pasó, mami? Todo me sale mal, carajo. Bueno, pero ¿qué pasó, Silvana? El cassette no era el que estábamos buscando. No, este Leonardo no se le escapa nada. No, no es eso. Es que Rodrigo confundió el cassette de Gina con las películas que trajeron los niños anoche. Sí, salió un perrito en la pantalla. No sé dónde tiene la cabeza ese hombre. No sé dónde la tiene, mamá. Cállate la boca. Ahora los niños van a ver... ¿la película porno? No, no. Bueno, bueno, pero entonces, ¿dónde puede estar el cassette, Silvana? No sé. Rodrigo va a buscarlo en su casa. No tiene ni la menor idea dónde está. Mamita, cálmate. Vamos a tranquilizarnos y pensar con calma qué hacemos. ¿Cómo me voy a tranquilizar en este momento? ¡Lo voy a matar, mamá! Es que no puede ser tan distraído. ¿Toda la vida ha sido igual? Tómate un Equanil, mija. Tómate un Equanil. Hola, mi amor. Hola, papá. Qué bueno que llegaste. Hola, ahorita sigue en el hospital. Sí, ya lo sé. ¿Fuiste a verla? No. ¿No? Bueno. Oye, mi amor, mira, vine más temprano porque ayer no pude terminar de ver la película con ustedes. ¿Cuál película? Pues la que estaba viendo. Luisito, ¿tú no le quitaste la etiqueta a una de esas películas de casualidad? No, aún no la tengo. ¿No? ¿Y podemos verla ahora? No, papá, no podemos porque mi tía Irene y yo ya la regresamos donde la rentamos.
Ya regresaron la película. Papá, qué bueno estar contigo. Sí, mi amor, pero hubiera sido mejor si pudiéramos ver la película. Oye, ¿qué te parece si la rentamos otra vez? Sí, 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 sí. Hecho. ¿Sabes llegar a la tienda de video? Más o menos. Pero mi tía Irene sabe cómo llegar, ¿verdad, tía? ¿Llegar a dónde? A la tienda de video. Es que con Luisito queremos ver una película. ¿Dónde está la tienda, Irene? Es la que queda aquí a la vuelta, frente al parque. Ah, ok. Perfecto. Hola, Rodrigo. Hola. ¿Qué pasa? ¿Y cómo está Laurita? Acabo de hablar a Claudia y dice que sigue mejor, pero tiene que estar hospitalizada todavía. Está bien. Gracias, Irene. Ahora vuelvo. Pero, papi... No, ya vengo. Está pendiente lo que quedamos, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Ok. ¿Lo que quedamos? ¿De qué está hablando, eh? Creo que tú y yo tenemos que hablar a solas. Acerca de un video, Laura. Es que no puedo pensar en nada hasta que Rodrigo encuentre ese cassette. Mi vida, lo tiene que encontrar, ten fe. Es que no puedo. Se ha expuesto a tantos peligros por mi mamá. Ay, mi reina, y ojalá que sea verdaderamente el cassette de Gina, ¿eh? Y no vaya a ser una jugarreta más de Leonardo, cállate. ¿Te imaginas el video con la imagen de mi hija al alcance de cualquiera? No, cállate. Ay, no, yo me voy a volver loca, mamá. No, yo no lo quiero ni pensar. Hay que pedirle a San Judas Tadeo, mamita. Bueno, él hace unos milagros. Sí, es cierto, mamá. Nada más te digo, yo le estuve pidiendo que me ayudara a convencer a esta niña de que declarara contra César y ya aceptó. Bueno, sí, pero... Ay, qué bueno. No, sin peros. Dijiste que lo ibas a hacer y ahora cumples. Te voy a prestar ropa para que te cambies. Te das un buen baño, descansas y te relajas, ¿sí? Todo va a salir bien. Gracias. Señora, acaba de llegar el señor Leonardo con una visita y la manda a llamar. Mira, vamos a intentar primero que Silvana convenza a Florencia para que declare en contra de César. Y si no, me la llevo a la fuerza. No, lo mejor es lograr que ella declare voluntariamente. Sí, ya lo sé. Es solamente una forma de hablar. Vamos a hacer que vaya voluntariamente. No debemos permitir que ese delincuente sea deportado nada más. Se tiene que pudrir en una cárcel o donde sea, pero que pase el resto de su vida preso. La condena por lo que hizo puede ser larga. Pero depende de la declaración de Florencia. La dará. Lástima que no pueda probar que Andrés Carranza también es un delincuente. Aunque con él es cuestión de tiempo. Solo cuestión de tiempo. Las ventas van muy mal. Necesitamos vender más mercancía. ¿Qué mercancía? ¿De la fábrica? No. De lo que distribuimos en el centro nocturno. Oye, ¿qué te pasa? Si mi hija está embarazada. Otra vez con eso. Pero qué terco te has vuelto, de veras. ¿Y cómo no quieres que me vuelva terco? No, sí, si tú ya la habías cambiado por lluvia, ¿no? Pues conténtate con el cambio. Por favor, no. Deja tus ironías aparte. Eso lo hice para que mi hija reaccionara, volviera a la casa y... Me salió y tiro por la culata. Andrés, por favor, tu hija ya no es una niña. Es una mujer hecha y derecha. Carrinches. ¿Pero por qué tienen que crecer las niñas? ¿Por qué? Para goce de ella y padecimiento mío. Ay, no, Lluvia. Me cae que menos mal que Daniel esté escondido, ¿eh? Si no, tendría que cerrar esa puerta con mil candados, me cae. Ay, Karen, no exageres. Digo, Daniel está enojado, pero no es para tanto, ¿eh? Créeme que le tengo mucho miedo a sus enojos, ¿eh? Y aparte, no es mi culpa. Digo yo, ¿qué puedo hacer si es Leonardo Prado el que tiene el cassette? No sé, Karen, pero mira,
Yo estoy segura que tiene que haber alguna manera de encontrar eso, ¿eh? Pues sí, pero ojalá a Daniel no se le ocurra que ahora resulte que tenga que ir a conquistar a Leonardo Prado. Imagínate, meterme a su casa y conseguir el cassette. No, yo no creo que haga eso. Estoy segura. Aparte, imagínate, Leonardo Prado es el esposo de Silvana, la mamá de Gina. ¿Se imagina? No. Ay, qué horror, se me pone nada más la piel de gallina de imaginarme. Sí, no, a mí también, mejor ni lo digo. Qué horror. Ay, ¿qué vamos a hacer? Florencia ya está convencida y va a declarar en contra de César. ¿Pero cuándo? Pues si está dispuesta y preparada, debemos de hacerlo de inmediato. Pero ya, antes de que se arrepienta. Aprovechemos entonces que se está vistiendo para llevarla a la delegación. ¿No? Ay, bendito sea Dios, un criminal más en la cárcel. Lástima que anden otros tantos sueltos. Ajá. La delincuencia es muy difícil de combatir, bruja. Y cada día parece abarcar más terreno. Fíjate que sí, ¿eh? Hay tantos por ahí que es que muy decentes, de mucho tacuche. Ajá. ¿Eh? Sí. Pero que no son más que vulgares chantajistas. Y el chantaje también es un delito, ¿verdad, Leonardo? Sí, sí. Gente que usa el poder. Ya viene Florencia. Vamos a llevarla a la delegación para que haga su declaración contra César. Así lograremos que por lo menos un delincuente caiga preso, aunque muchos vestidos de señor queden libres. ¿Vamos? Vámonos. ¿Y las películas de caricaturas dónde están? Es esta el anaquel. Perfecto. Son muchas. Es que quería llevar una película que regresó mi hijo esta mañana, pero no sé cuál sería. No sé. Están revueltas. Bueno, en todo caso, lo que voy a hacer, señorita, me las llevo todas. ¿Sí? ¿Todas? Sí, sí, por favor, todas, todas. ¿Me podría dar su tarjeta de socio? ¿Cómo tarjeta de socio? No, es que la que está inscrita es mi esposa, es Laura de Prado. Si quiere, fíjese, ahí está su nombre. No podría darle salida a la cinta si no viene ella personalmente. Ay, Dios mío, bueno, ¿sabe qué? ¿Por qué no me inscribo yo ahora mismo? ¿Puede ser? Solo si trae su identificación. Sí, claro que la tengo. Yo creo que Rodrigo sabe lo del video de la hija de Silvana. Fíjate que ayer cuando nos encontramos en el cuarto de Leonardo, me pareció como que estaba buscando algo. Igual que nosotras. Fíjate que yo creo que era eso lo que buscaba entre los videos de los niños. ¿Crees que lo consiguió? ¿O el muy tonto lo confundió con alguna película de los niños? Es difícil de creer, pero es muy probable. De cualquier manera, lo preocupante no es eso, sino que si buscaba ese video, es porque todavía le interesa a Silvana y todo el tiempo ha estado fingiendo lo contrario. Alfonso, antes me gustaría hablar con César a solas. ¿Ya sabe que puede ser deportado? No lo sabe. ¿Hay problema de que yo hable con él? No, ninguno. Oigan, yo voy a sacar de aquí a la bebita, no es ambiente para ella. Florencia, me la voy a llevar aquí al parquecito de la esquina, ¿eh? Con permisito. ¿Quiere que lo lleve para que hable con el detenido? Está bien, vamos. Silvana, tú quédate. No dejes que Florencia vaya a dudar, la veo muy insegura en hacer su declaración. No, ella está segura, ¿verdad, Florencia? Bien. Voy a ayudarte a pensar en las declaraciones que vas a hacer. Vamos a elaborarla poco a poco. ¿Sí? En lo que debes pensar es que César podría hablar e involucrarte en algo. ¿En qué? ¿En qué? No hay nada que pueda empañar mi imagen. Además, no estamos hablando de esos problemas estúpidos. Son menores. A mí la que me importa es Gina. Pero, Dios mío, ¿en qué estoy pensando? ¿En qué pienso yo? Vengo a buscar un poco de consuelo y mira con la batea de babas que me sales. Es que César puede involucrarte en un... Pero si ya sustituiste a Gina por lluvia, ¿cuál es tu preocupación, eh? ¡Jamás! ¡Escúchalo bien! ¡Jamás! Iba a sustituir a mi hija por una estúpida, mocosa y babosa. Vengo a buscar un poco de comprensión, pero nadie me quiere escuchar. Ni modo. Voy a tenerme que ir a humillar ante mi hija. A ver si esta estúpida me quiere escuchar también. Buenos días, Matilde.
¿Y Andrés? Como que me pareció oír su voz. Sí. Salió a buscar a su hija. ¿Pero para qué si ella no lo quiere? Él la adora. Y además no está dispuesto a cambiarla por nadie. Además te llamó estúpida, mocosa y babosa. Y escucha bien, ¿eh? Nunca va a sustituir a Gina por ti. No sabes la alegría que siento al ver a los delincuentes donde deben de estar. Soy inocente. Todo fue una equivocación. Ah, sí. Pues no es lo que Florencia va a declarar. ¡Miente! Y ella no va a declarar contra mí. Eso ni lo dudes. Estás hundido, César. Más te vale que hables, si no quieres que te vaya peor. Tienes que decir todo lo que sabes de Andrés Carranza y sus negocios sucios. Sé mucho sobre Andrés Carranza, pero no he dicho nada todavía. Él mismo vino y me amenazó si decía algo, pero no he dicho nada todavía. Pues por tu bien, es mejor que lo digas. Sí, lo puedo hacer. Lo puedo hacer, pero a cambio de algo. Un agente me dijo que si confesaba algo relacionado con Carranza, podía haber atenuantes, ¿no? Pero yo no confío en la policía y estoy dispuesto a dar nada gratis. Es un cínico. Tal vez. Pero le hago una proposición. Si digo todo lo que sé sobre los negocios sucios de Andrés Carranza, ¿usted me va a ayudar a salir de aquí? ¿Cómo te atreves a proponerme eso? Jamás lo voy a hacer. Sí. De aquí tú vas a salir, sí. Pero a una celda peor y quizá en tu país. No sabes el problema que me costó conseguir esta televisión y esa videocasetera. Parece política de la empresa. ¿Qué es esto? No, quítalo, 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 por favor. Abre prueba esto, Octavio. Bueno, pero puede ser, mira la cantidad que hay. Pero cálmate, pues por lo mismo. Es lo mismo. Te vas, si te desesperas, no, no. ¿Cómo crees que esté pasando esto? Contra el cassette. Y mira ahora. ¿Es esto? Es ese. Es ese. Sí, 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 sí. Es ese, Octavio. Claro que sí. ¡Golpe!